Chicos, si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario, ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes. Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo. Así que ahora sí, prosigamos con el video. ¡Ey! ¿Qué pasa, compañeros? Bienvenidos a un nuevo video de Alex Rogo. ¿Nuevo video? Ese es con un nuevo video de la nueva próxima actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2. Y el día de hoy, chicos, les traigo uno de los mejores tweets que nuestro queridísimo desarrollador Jackson Mayer nos puso el día de ayer, chicos. Sí, chicos, déjenme confirmarles de que la segunda mano ya está totalmente funcionando para Minecraft Pocket Edition 1.2. Nuestro queridísimo desarrollador Jackson Mayer nos coloca una foto en la cual nosotros podríamos ver en su mano, en sus manos podríamos ver de que tendría una espada, podríamos ver de que tiene también un mapa en la segunda mano. Y muchísimas personas, chicos, me dijeron: Willy, esto ya está totalmente confirmado, Willy, eso ya está, realmente se está poniendo demasiado buena la actualización, chicos. Y muchísimas personas me dicen: Willy, pero eso ya se puede hacer en Minecraft Pocket Edition 1.1, y déjenme decirles, chicos, de que no, lamentablemente eso no se puede hacer en esa próxima actualización, chicos. Acá nosotros podríamos ver de que tenemos los dos mapas en los cuales, si nosotros venimos, tratamos de colocarlas, podríamos ver de que no están, chicos, lamentablemente no están acá. Nosotros, aunque creemos el mapa, chicos, no podemos ponernos eso en la segunda mano, chicos, eso todavía no está. Muchísimas personas me dicen: Willy, sí, ya está, Willy, míralo, inténtalo. No, chicos, lamentablemente eso todavía no está, pero chicos, con lo que nos confirmó nuestro queridísimo desarrollador Jackson Mayer, chicos, ya podríamos dar por hecho de que la segunda mano ya está totalmente implementada, ya está totalmente funcionando para la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition. Y yo sé de que muchísimas personas dicen, aún se percatan: Willy, pero ¿y si Trolazo Chechi o Jackson Mayer simplemente nos está troleando? Chicos, pues si simplemente nos está troleando los desarrolladores, pues lamentablemente yo quedaría demasiado decepcionado de los desarrolladores, pero la neta, la DVD, no creo que nos estén troleando, no creo que nos estén diciendo mentiras. Yo creo que eso sí va a ser en la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition. Ahora bien, déjame por la parte de la sección de los comentarios, ¿tú crees que el escudo va a estar en la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition? Por mi parte, eso sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós, bye.